aspiración de secreciones. La técnica de aspiración de secreciones es un procedimiento por el cual se extraen las secreciones bucofaríngeas y del árbol bronquial a través de la aplicación de presión negativa y mediante el uso de un catéter o sonda. Los objetivos de la aspiración de secreciones va a ser mantener la permeabilidad de la vía aérea, prevenir infecciones, atelectasias o hipoxia ocasionadas por el acúmulo de secreciones. Estimular a los pacientes que presenten disminución o ausencia del reflejo tusígeno. Obtener muestras de las secreciones respiratorias para su análisis microbiológico o bien citológico. ¿Cuáles son las indicaciones para que nosotros realicemos la aspiración? Bueno, va a ser que el paciente presente secreciones y éstas sean audibles o bien que sean visibles. Que el paciente desature. Que el paciente tenga dificultad para expectorar por sí mismo las secreciones. ¿Qué material necesitamos para llevar a cabo esta práctica? Bueno, necesitamos de un circuito de aspiración. Este puede ser fijo o portátil. El circuito de aspiración está compuesto por un frasco para acumular las secreciones o un frasco para reservorio, sus mangueras. Ok, aquí tenemos la otra manguera y el aspirador como tal. Este circuito es un aspirador empotrado. Ok, de ahí vamos a utilizar un equipo para la aspiración de secreciones, el cual tiene que ser estéril y nosotros como personal de enfermería tenemos que checar que sea el equipo, la fecha de proceso y su fecha de esterilización. Necesitamos un par de guantes desechables estériles. Necesitamos una sonda de aspiración de secreciones, la cual para nuestro paciente adulto, que es el caso, puede ir desde una sonda con Fresh número 12, 14 o 16. Necesitamos contar con un equipo de seguridad, el cual es el cubrepelo, que aquí lo tenemos, unos gogles o lentes, un cubreboca y una bata desechable. Necesitamos de igual manera nuestro equipo de RPBI, que en este caso se va a componer por un bote con una bolsa negra en el cual se van a llevar a cabo los desechos que no tienen contacto con nada de fluidos o secreciones de nuestro paciente. Esto se va a ir a la basura municipal. Necesitamos una bolsita en color rojo donde vamos a colocar todos los desechos que tienen contacto con secreciones o fluidos de nuestro paciente. Procedimiento. Para este procedimiento lo ideal es que se realice con dos personales de enfermería. Eso sería lo ideal. Ya si hay una, pues aunque sea, pero lo ideal son dos. Ok, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Recordemos que siempre antes de cualquier actividad es muy importante lavarse las manos, ya que el lavado de manos nos va a ayudar a disminuir las enfermedades asociadas a la atención médica, lo cual es muy, muy importante. Entonces me lavo mis manos, reúno todo mi material y equipo que ya les mencioné con anterioridad, lo llevo a la unidad del paciente. En la unidad del paciente voy a identificar que sea mi paciente. Acuérdense que es muy importante identificarlo por nombre y apellidos. Y le voy a explicar el procedimiento, le voy a explicar qué le voy a realizar y por qué se lo voy a realizar. Es muy importante
que verifiquemos la funcionalidad de nuestro material y equipo para ahorrar tiempos, ¿ok? En este caso, yo voy a verificar que mi aspirador sea funcional. Procedo a abrirlo y veo que efectivamente sirve, se escucha que sirve y tengo que proceder a ajustarlo. Recordemos que estamos aspirándole secreciones a un paciente adulto, por lo tanto, tengo que fijarlo en 80 a 120 milímetros de mercurio. Y aquí está el manómetro que nos va a permitir ajustarlo y la manecilla va subiendo, ¿ok? Ajustado, ya dejo ajustado el manómetro, procedo a poner en posición semi-Fowler al paciente. Es muy importante que al poner al paciente en posición semi-Fowler verifiquemos que no hay ninguna contraindicación, ¿ok? Si lo hubiese, pues se le aspira en posición de cúbito dorsal, quizá. Después de esto, vamos a poner una toallita sobre el tórax del paciente, ¿ok? Vamos a proceder a seguir con la aplicación o el que el material y equipo estén listos para su uso. Ya habíamos hablado de nuestro equipo. Recordemos que este equipo tiene dos envolturas, la cual es una doble por fuera y una sencilla por dentro. Recordemos que nuestra primera envoltura la podemos abrir de manera manual. Es muy importante que antes de eso, pues nos pongamos el cubreboca, porque pues vamos a estar hablando, podemos botar una gotita de flush y se puede contaminar. Ok, nos colocamos entonces el cubreboca. Abrimos nuestra primer envoltura. Es muy importante respetar los principios de asepsia. Primero la punta distal, la dejamos caer con la mano izquierda, la punta del lado izquierdo. Con la mano derecha, la punta que está enfrente de la mano derecha. Y jalamos hacia nosotros la última punta o vértice, como le quieran llamar. ¿Ok? Después de este procedimiento, pues podemos dejar caer todo el material y equipo. Recordemos que esta envoltura o primera envoltura es una envoltura doble que tiene dos caras, una interna y una externa, donde la cara interna pues prácticamente está estéril. Ahí ya podríamos dejar caer nuestro material estéril o esperar que una compañera nos asista y podamos apoyarnos en ella, ¿ok? Voy a abrir los guantes. Es muy importante igual ver cómo vienen los guantes para que los podamos abrir de la manera correcta. Ok, los bajamos y procedemos a abrir. Es muy importante tener una tijera, ¿eh? Recordemos que es básico en nuestro equipo. Ok, las colocamos. Es muy importante igual tener la solución a nuestro alcance y acordémonos que un principio de asepsia es evitar cruzar campos estériles. Voy a proceder a abrir la solución. Tenemos que hacer el proceso de antisepsia. Con la torunda alcoholada vamos a limpiar de manera circular el área donde vamos a cortar para poder sacar la solución. Es muy importante que hagamos un plisado y cortemos, ¿ok? Hacemos esto, chicos. Ok, hay momentos en los que quizá queramos meter la tijera dentro de la solución y la contaminemos. Recordemos que esto no está estéril, ¿ok? Ya después de que tenemos abierto el material, pues lo último que tendría yo que abrir sería mi bata.
No necesariamente tendría que ser estéril esta, porque en el hospital también contamos con batas desechables no estériles. Esta realmente es para protegernos nosotros. ¿Ok? La abrimos. ¿Ok? Y posterior a esto, ahora lo que tenemos que cubrirnos o tenemos que proteger son las mucosas de los ojos. Por lo tanto, lo segundo que me tengo que colocar sería los gogles, lentes que tengamos, ¿ok? Los jalamos y nos los aplicamos. Hay que ajustarlos muy bien para que en el momento de la aplicación de la técnica o realización de la técnica no estemos ajustándonos, ya tocando al paciente o tocando ya lo estéril, ya no podemos llegar a tocarnos nosotros absolutamente nada, ¿eh? Así que cómodos, que estén bien, para que no estemos ahí queriéndonos tocar o pidiéndole a alguien que nos ajuste, porque no va a haber. Ok, después de esto, tenemos que colocarnos un cubrepelo, de igual manera, ¿ok? Recordemos, compañeros, que no podemos traer aretes, ¿eh? Sobre todo ustedes, chicos, que luego quieren andar ahí con joyas, sin aretes. Ya no veo nada. Ok, proseguimos a colocarnos la bata. Ok, nos colocamos nuestra bata. Y ya, si hay una compañera, le pedimos que por favor no la ajuste. Aquí podemos sacar las manos, ¿eh? Porque recordemos que va a estar estéril el guante. Hay una técnica que de repente no las podemos sacar, pero aquí sí podemos sacar. Y procedemos a tomar los guantes. Recordemos que igual estos guantes desechables son ambidiestros. Y al proceder a colocárnoslos, recordemos que podemos tocar por dentro todo lo que queramos, por dentro, pero por fuera nada, ¿ok? O sea, podemos meter nuestra manita por dentro, ajustarlo perfectamente y ya. Dejamos caer nuestro guante con mucho cuidado, no se nos va a ir al piso. Lo jalamos y nuestra basura, acuérdense que tenemos nuestro bote negro o nuestra bolsa negra donde se va a depositar. Esta basura es basura municipal, recuerden que no tiene contacto con el paciente. La dejamos caer, nos preparamos el otro guante para calzárnoslo, ok, lo tomamos de esta manera, sale, ya vieron que está lo estéril con lo estéril y lo que va a estar en contacto con mi mano no lo estoy tocando, vean, ok. Procedemos a colocarlo. Aquí es lo contrario, no puedo tocar la parte interna porque contaminaría mi manita que ya está estéril. ¿Ok? Voy a proceder a abrir la segunda envoltura, la cual dice la literatura que podemos manipularla con guantes estériles o con unas pinzas de traslado. En este caso, pues traigo los guantes estériles, abro de igual manera la punta distal, la dejo caer con la mano derecha, pues la punta que está enfrente de la mano derecha, con la mano izquierda, la punta que corresponde al vértice y finalmente la que está hacia mí. Como podemos ver, nuestro equipo está compuesto por un riñón, dos recipientes, vean, dos recipientes, y unas gasas. Esto ya lo trae el equipo, ¿ok? Estas gasas pues nos van a ser muy útiles. Las sacamos del recipiente, ¿ok? Las acomodamos y finalmente yo tendría que pedir que alguien me deje caer la sondita. En este momento me la van a colocar porque si yo la toco me contaminaría, ¿ok? Bueno, vemos la sondita, recordemos
que en el paciente adulto va a ser calibre 12, 14 o 16, valorando las características físicas del paciente y la secreción que creamos que tiene. Ok, de igual manera, ahora necesito que en estos recipientes se coloque solución. Son dos recipientes, ¿para qué? Uno para aspirar nariz y otro para aspirar boca. Entonces, ok, es muy importante que en esa solución se le derrame o se tire un poco, ¿verdad? Y colocar nuestra solución en ambos recipientes. Ok, los colocamos. En nuestro riñón y vamos a pedir igual que nuestro frasco, mejor dicho, nuestro tubo sea abierto. Ok, nuestra compañera que nos va a asistir pues nos va a dar el tubo y vamos a enrollar una gasita estéril para que podamos manipular. Ok, y vamos a proceder a insertar nuestra sonda. Miren, la insertamos y aquí tiene una pequeña valvulita que si está así, pues está abierta. Si yo la cierro, la aspiración o la presión negativa se va a trasladar y es lo que nos va a empezar a succionar, ¿ok? Bueno, ¿qué voy a hacer? Verificar que efectivamente esté aspirando. Y ven, escuchen, alcanzan a ver cómo la solución está subiendo, quiere decir que el aspirador está de manera correcta. ¿Qué es lo primero que voy a aspirar en mi paciente? Vamos a aspirar primero la nariz, ¿ok? Y vamos a esperar, vamos a empezar con la fosa distal y luego la proximal. Acuérdense que estos son principios de asepsia, ¿ok? Entonces, voy a introducir mi catéter a través de la nariz, fosa distal, y cuántos centímetros. Vamos a introducirlo de 13 a 14 centímetros. Estamos hablando que sería por aquí más o menos, los 13 a 14 centímetros, ¿ok? Voy a introducirlo con la trampa o válvula abierta. Recuerden que si le pongo el dedito en esta parte de aquí, es cerrado. En este caso está abierta, introduzco siguiendo la anatomía de la fosa nasal hacia arriba, ¿ok? Desplazamos hacia abajo, está abierta, introducimos de 12 a 15 centímetros, cerramos la válvula y empezamos a aspirar con movimientos rotatorios, ¿ok? Después de esto, es muy importante que en cada momento que introducimos la sonda no sea un tiempo mayor a 10 segundos, ¿ok? Y nos vamos a detener cuando el paciente tenga el reflejo tuxígeno, que quiere decir que el paciente empiece a toser, ¿ok? Sacada la sonda de lo que es la cavidad, vamos a proceder a limpiar de los 12 centímetros, 13 centímetros hacia el inicio. Limpiamos y posteriormente enjuagamos la sonda, que quiere decir que la vamos a meter a la solución para que aspire. Aspiramos perfectamente para permeabilizar la sonda y vamos a proceder a repetir el procedimiento en esa narina las veces que sean necesarias, pero siempre permitiendo que el paciente recupere su respiración, o si es necesario o si tiene como tratamiento el oxígeno, pues se lo colocaremos, ¿ok? Limpia el área o la narina del lado distal, vamos a proceder a la narina proximal. Ya saben, la trampa está abierta, introducimos siguiendo la anatomía, introducimos de 12 a 13 centímetros, cerramos la trampa, aspiramos y sacamos con movimientos rotatorios, ¿ok? No mayor a 10 segundos
el tiempo, por favor, mucha atención en eso. Limpiamos nuestra sonda hacia la punta, quitamos la secreción que esté por fuera, aspiramos, cerramos trampa y aspiramos para permeabilizar y limpiar perfectamente o enjuagar nuestro dispositivo, nuestra sonda. ¿Ok? Posterior a esto o a este procedimiento, vamos a aspirar la cavidad oral. Aquí, obviamente, es menos lo que se mete de sonda. Aquí vamos a meter de 8 a 10 centímetros solamente. ¿Ok? Abierta la trampa, introducimos en la cavidad oral 8 centímetros, ¿verdad? Ya que entraron los 8 centímetros, cerramos la trampa y con movimientos rotatorios, ¿ok? Rotatorios, rotatorios. Tiempo no mayor a 10 segundos, limpiamos y enjuagamos nuestra sonda en el vaso o en el recipiente adecuado. Recuerden que tenemos dos, no nos vayamos a confundir. Permeabilizamos sonda, enjuagamos. Y volvemos a realizar el procedimiento. Introducimos nuestra sonda de 8 a 10 centímetros. ¿Ok? Cerramos la trampa y extraemos con movimientos rotatorios. ¿Esto para qué? Para que la mucosa no se lesione. Recordemos que es presión negativa y se va a pegar a la mucosa. ¿Ok? Repito, esta actividad se va a hacer las veces que sean necesarias, porque lo que nos interesa es dejar, pues, al paciente sin secreciones para que tenga un mecanismo de respiración adecuado. Siempre después de cada introducción de la sonda tenemos que esperar que nuestro paciente recupere la respiración, ¿ok? Después de que ya acabamos de aspirar a nuestro paciente, pues vamos a proceder a cerrar nuestra aspiración, ¿ok? Igual, acuérdense que esto está sucio, esta gasita, con esta gasita limpié la sonda, esta gasita iría al recipiente o a la bolsa roja, la dejo caer, agarro una gasita que está estéril y con esta voy a cerrar nuestra aspiración. No la puedo tomar con mis guantes porque mis guantes estuvieron en contacto y tengo que proteger. Tomo mi gasa y procedo a cerrar. Ok, cerramos. Lo ideal es que este material se deseche porque esta sonda ya se metió tanto en la nariz como en la boca. La desecho, igual la desmonto y la deposito en mi bolsa roja. El equipo de aspiración se puede utilizar hasta por 24 horas, pero tenemos que protegerlo con una gasa estéril. Entonces, tomo otra gasa estéril y protejo mi equipo. ¿Ok? Lo protejo. Miren, para que no se nos vaya a caer, en ocasiones vamos a utilizar el colocar nuestra gasita y nuestro tubito debajo del frasco. Ah, igual es muy importante que ese frasco, si acumuló demasiadas secreciones, pues lo lavemos. Acuérdense que eso no se puede ir al piso porque se contaminaría y requeriríamos de otro equipo. Ok, realizado ese procedimiento, ¿qué sigue? Pues dejar a nuestro paciente cómodo, ¿verdad? Y ya le preguntamos si así está cómodo. Retiramos la toalla que estaba en su tórax y todo mi material y equipo que utilicé lo tengo que recoger, ¿ok? Dejarlo en el lugar adecuado. En este caso, este equipo pasa por un proceso de sanitización, de desinfección y esterilización. Y este proceso obviamente lo hacen en la selle. Yo como enfermera que está con los pacientes, únicamente sanitizo y lo llevo a la selle, lo entrego, ¿ok? Ya que recogimos todo y que a lo mejor el material que vamos a volver a utilizar, como es el caso de la solución, pues la dejo en un lugar que sea el adecuado o el correcto para que cuando vuelva a repetir el procedimiento, pues utilice la solución, ¿ok?
Después de que ya recogimos todo nuestro material y equipo, dejamos cómodo al paciente, tendríamos que hacer nuestras anotaciones. Es muy importante que todas las actividades que realicemos, que los hallazgos que encontremos, cómo fue la secreción, si llevaba sangre, si no llevaba sangre, la coloración, se anote. Todo se debe de anotar. Recordemos que aquello que realizamos y no anotamos, no se hizo, no lo hicimos y podremos tener alguna situación, si ustedes quieren, y siendo dramáticos, hasta legal. ¿Ok? Ok, también es muy importante no hacer caso omiso de cómo retiramos el equipo de seguridad. Recuerden que nos lo pusimos para protegernos. Si yo me lo retiro mal, pues al final del procedimiento me puedo contaminar. ¿Ok? Entonces, tengo que retirarme la bata primero y esta la puedo quitar o sacar con todo y los guantes. Puede ir junto. Y si no, pues primero nos quitamos los guantes y después la bata. En este momento, pues podemos hacer el procedimiento de quitarnos la bata, los guantes, no toco lo que está por fuera y la voy enrollando, ¿ok? Vamos enrollando nuestra bata sin contaminarnos, no toco lo que estuvo en contacto, por decirlo de alguna manera, con la parte exterior, la deposito en la basura correspondiente, me tengo que quitar el cubrepelo, ¿ok? Igual es desechable. Los gogles, estos no son desechables, estos hay que hacerles un procedimiento de sanitización, ¿ok? Y pues me retiraría el cubreboca. En este caso me lo voy a dejar, ¿ok? Bueno, pues recordemos hacer nuestras anotaciones y bueno, esta fue la técnica de aspiración de secreciones. Espero que les sea útil.